decorar un códice era un proceso difícil y costoso que se llevaba a cabo en varias etapas que requerían la presencia de profesionales distintos. En este vídeo veremos cuáles eran esas etapas, cómo se llevaban a cabo las diferentes tareas y qué profesionales intervenían en ellas. En la Baja Edad Media, cuando la producción del libro ya había abandonado el entorno monástico, incluso podía suceder que las hojas fuesen viajando de taller a taller y que copistas e iluminadores ni siquiera llegasen a conocerse. Y si bien en los libros de diseño más sencillo, copista e iluminador podía ser la misma persona, las tareas de copia e iluminación se llevaban a cabo en fases diferentes. Como para los copistas, desconocemos los nombres de la mayor parte de los iluminadores. Pensamos que muchos de ellos fueron laicos, artesanos polivalentes que igual iluminaban un códice, que pintaban un fresco o una tabla. Y aunque al desconocer el latín se suele admitir que estos iluminadores laicos se limitarían a seguir las instrucciones directas de los copistas religiosos en cuanto a los diseños y colores a emplear, lo cierto es que los artistas de mayor talento, como los hermanos Van Limburg o Jan Fourquet, demuestran una gran independencia en sus realizaciones, tanto técnicas como iconográficas. Por lo general, la labor de decoración del manuscrito comenzaba solo una vez que ya estaba copiado todo el texto. Aunque para facilitar la tarea del iluminador, el copista o el jefe del scriptorium le dejaban instrucciones disimuladas en los márgenes, como estas C y Q, que indican al iluminador qué iniciales debía dibujar en los huecos dejados por el copista. O esta otra nota que indica qué escena debe ser dibujada y con qué colores. La decoración empezaba con las rúbricas. De hecho, en muchos casos, el rubricador era seguramente el mismo copista. Pero como las rúbricas se hacían por lo general en rojo, ruber en latín, eran copiadas de una vez, cuando el copista ya había terminado el texto principal. Pero no todos los títulos corrientes son rúbricas en el sentido de que están escritas en rojo. A veces se escribían con tinta normal y luego se los marcaba con alguna línea de color. Y solo cuando la escritura, las rúbricas y las iniciales estaban ya terminadas, empezaba el trabajo sobre las ilustraciones y las decoraciones. Y este proceso lo conocemos bastante bien gracias a muchos manuscritos que por una causa u otra quedaron inacabados. El proceso de la iluminación de un manuscrito era similar al de cualquier otra técnica pictórica. En primer lugar, se realizaba el esbozo de la composición a punta seca o con un estilo de plomo. Para producir este primer diseño se utilizaría a veces la técnica del estarcido, si es que se quería reproducir un diseño procedente de otro manuscrito. El procedimiento del estarcido consistía básicamente en colocar una hoja de pergamino debajo de la ilustración que se quería reproducir y después con un punzón ir picando sobre los contornos de la composición original, de modo que el pergamino de debajo quedaba marcado también con los pinchazos que reproducían la ilustración. Entonces el ilustrador tomaría esta plantilla resultante que superponía sobre la hoja de pergamino destinada a recibir la nueva ilustración y frotaba su plantilla con un cisquero o muñequilla, que era un saquito lleno de yeso o pigmento molido, de modo que el polvillo penetraba por los pinchazos y el diseño se traspasaba en forma de puntitos a la hoja de abajo. Y al artista no le quedaba entonces nada más que conectar los puntos para completar su diseño. Y si no se quería que el modelo quedase marcado con los pinchazos, otra posibilidad era fabricar una lámina transparente o semitransparente en la que calcar el diseño original. Cennino Cennini describe cómo podría fabricarse esta lámina untando con aceite de lino una hoja de pergamino muy fina y dejándola secar durante varios días. Otra posibilidad se encuentra en la compilación de recetas para artistas recogida en 1431
por el parisino Jean Lévesque. Y dice así: unta una fina capa de grasa de cordero sobre una piedra lisa y bien pulida, que tenga el tamaño aproximado de la hoja de calcar que quieras producir. Entonces, con una brocha, esparce sobre la piedra una capa de cola transparente fundida y déjala secar. Levanta un poco una de las esquinas de la lámina de cola seca y comprueba que tenga un grosor como de papel. Si ves que es demasiado fina, déjala sobre la piedra y dale otra mano de cola de la misma clase y déjala secar. Y comprueba de nuevo el grosor, como hiciste la primera vez. Y si todavía es demasiado fina, repite el proceso una vez y todas las veces que sea necesario, hasta que alcance el grosor suficiente. Entonces, retira la lámina de cola de la piedra, lo que te será fácil debido a la capa de grasa de cordero que impide que se pegue a la piedra. Y ya tienes tu papel de calcar. Y luego Cennini nos explica también cómo utilizar esta lámina. Para copiar una cabeza o una figura o media que te haya gustado porque ha sido realizada por la mano de alguno de los grandes maestros y asegurarte de que haces los contornos correctamente, pon el papel de calcar sobre la figura o dibujo y fija bien las cuatro esquinas con un poquito de cera roja o verde. Verás que la figura originaria se ve perfectamente debido a la transparencia del papel de calcar. Toma entonces una pluma bien afilada o un pincelito fino y haz resaltar las líneas del contorno del dibujo de abajo y en general las sombras lo mejor que puedas. Y entonces levanta tu papel y puedes darle todos los toques que quieras, marcando los relieves o las luces. Una vez que se tenía el diseño básico, en un segundo momento se repasaban los contornos con tinta negra. Y entonces era el momento de empezar con los dorados. El pan de oro no podía aplicarse después de los colores porque durante el vigoroso proceso de bruñido que se necesitaba, se hubieran podido, acaso, dañar los colores. Los panes de oro podían aplicarse bien directamente sobre el pergamino o bien sobre un preparado especial. Cuando los panes de oro se aplicaban directamente sobre el pergamino, el aglutinante solía ser la cola de ajo mezclada con goma arábiga, la clara de huevo o la cola de pescado. A veces el aglutinante se teñía de amarillo con azafrán o de rojo con bermellón para enriquecer aún más el color dorado. Si el artesano decidía no aplicar los panes de oro directamente sobre el pergamino, aplicaba previamente sobre las zonas que iba a dorar luego una preparación que solía ser de yeso, bolo de Armenia, blanco de plomo, bermellón, ocre o una mezcla de ellos o alguno de ellos, templada con colas animales. Había dos técnicas para aplicar el pan de oro encima de esta preparación. En la manera húmeda se dejaba secar la preparación y a continuación se humectaba con un aglutinante y se aplicaba luego el oro. En la manera seca se añadía a la preparación un ingrediente como la miel o el azúcar que dejaba en la superficie pegajosa y el oro se fijaba con la simple presión de un algodón o con un diente de bruñir. Tanto si los panes de oro se aplicaban directamente sobre el pergamino o encima de una preparación, se solían bruñir con una piedra de ágata o con un diente de perro o de algún otro animal. Cennini aclara que para bruñir debería utilizarse una tabla de madera muy buena y muy lisa para apoyar el pergamino durante el bruñido. Thank you.
pergamino comenzaba la aplicación de los colores. Grosso modo, podríamos agrupar este proceso en dos procedimientos técnicos, dependiendo de la opacidad o transparencia de los pigmentos y colorantes. La primera posibilidad era usar el tono claro del pergamino como luz y pintar con pigmentos más o menos transparentes, como en la actualidad se hace con la acuarela. O bien se podían emplear pigmentos opacos que cubrían totalmente la superficie del pergamino y luego aplicar las luces y las sombras con tonos más claros y más oscuros. Este último fue el procedimiento empleado normalmente hasta el siglo XIII y es básicamente igual al que se sigue en la pintura sobre tabla, empleando los mismos materiales y técnicas para conseguir los efectos de volumen. Solo a partir del siglo XIII encontramos la técnica de aplicar capas de colores más o menos transparentes utilizando el tono claro del pergamino para los efectos de luz. Y es precisamente por esta época cuando empezamos a encontrar en las fuentes referencias a la preparación de pigmentos laca, que son muy transparentes, o sea que es posible que ambas cosas estén relacionadas. En cualquiera de los dos casos, el procedimiento era el siguiente. Primero se aplicaba una capa de color puro o mezcla homogénea de pigmentos de manera uniforme. A continuación se perfilaban los contornos y se aplicaban los tonos oscuros. Y finalmente se aplicaban los tonos claros si estos no se habían sacado previamente utilizando las transparencias. Si en lugar de panes de oro el artista había decidido utilizar oro en polvo mezclado con goma, que se denominaba oro de concha porque la mezcla se realizaba en una concha, lo aplicaba con un pincel en el último momento, porque sobre todo en la Baja Edad Media se utilizaba para añadir pequeños toques al diseño final. Como sucedáneo del oro de concha, podía utilizarse un producto más barato denominado oro musivo, porque se utilizaba para los mosaicos, hecho a base de estaño, azufre, amoníaco, cloro y mercurio, todo ello mezclado en un recipiente de hierro a temperaturas muy altas. Cuando esta sustancia se enfriaba, podía usarse como si fuese pintura dorada, pero dejaba una superficie muy granulosa, por lo que no es difícil diferenciarla del verdadero oro.